Bueno, un partido sí muy disputado, como todos los que vamos a tener, tanto en casa como fuera. Bueno, contra un rival que sí, por afición, por todo, pero bueno, que tampoco creo que tiene ese potencial como tienen algunos, ¿no? Es posible que haciendo las cosas muy bien como está haciendo y desde la tranquilidad pueda pelear con los mejores, pero hay otros equipos que tienen bastante más que el Tenerife. El Tenerife, con el trabajo que está haciendo, con lo bien que está organizado, pues con tranquilidad seguramente pueda pelear por esos puestos, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que ha sido un partido parecido a los que hemos jugado, ¿no? El día del Alavés, yo creo que estuvimos un poquito mejor y nos ha costado mucho. Este equipo es un equipo muy, muy, muy trabajado, ¿no? Con el juego directo, con la segunda jugada, teniendo gente de banda. Lo que ocurre es que hoy las cosas que han aparecido en el partido nos han ido a favor, ¿no? El hacer el 1-0, pero han tenido ellos la ocasión del 1-1 que se le ha ido a Maxi, creo que fuera, y entonces los estados de ánimo cambian, y luego nos hemos encontrado con el 2-0 y el equipo pues ha estado francamente bien, ¿no? Lo tengo que felicitar, porque la semana ha sido mala, ¿no? En cuanto a la calidad de los entrenamientos, y es difícil que demos este nivel. Entonces debe de ser que tengo buenos jugadores, porque lo normal hoy, después de ver la semana que hemos tenido de entrenamientos, hubiera sido que el Tenerife nos hubiera pasado un poquillo por encima. Bueno, hemos ganado y te vuelvo a decir, con la semana que hemos tenido, que ha sido muy mala en cuanto a la calidad del entrenamiento, por las situaciones en donde hemos tenido que ir, por cómo hemos entrenado. A mí me ha sorprendido la calidad de estos jugadores. Hoy hemos estado muy bien, ¿eh? A mí me importa más lo que hago los lunes o los miércoles o los jueves. Ha sido muy malo, muy malo. Yo me esperaba hoy lo peor y mira, pues hemos estado contra un buen equipo a un nivel bueno. Vamos a ver si conseguimos mejorar el día a día en todos los aspectos para seguir creciendo y seguir compitiendo. Y espero que no se vuelva a repetir todo lo que ha pasado esta semana. Pues por todo, un poquito por dónde vamos, por cómo están el campo, seguramente por las malas tareas que he tenido yo, por no saber motivar a los jugadores. La semana ha sido muy mala. Y esperaba lo peor, porque a mí no me gusta esto, pero tengo muy buenos jugadores, han sido capaces de hacer un muy, muy buen partido contra un muy buen equipo, porque el Tenerife compite bien. Bueno, pero porque seguramente muchas veces las opiniones se hacen desde el resultado, ¿eh? Hoy ellos han tenido una ocasión muy clara, ¿eh? Para haber empatado el partido. El día de Alcorcón tampoco nos generaron mucho, una situación de córner. Yo estoy contento de cómo está actuando el equipo. Tampoco es posible que le esté ayudando yo mucho, ¿no? Con tanto cambio de una semana a otra no es fácil, pero bueno, que necesitamos ver cosas, pero lo más importante, necesitamos mejorar el día a día. Será difícil. Hasta después de seguramente del Betis será complicado. Necesito ver gente. Hoy ha aparecido Sergio, la pena es el tema de la lesión, el tema de Martín, pero bueno, a Martín ya lo conocemos. Lo que no sabemos es qué nivel puede dar en esta categoría, pero conocer ya lo conocemos. Falta ver algún portero, falta ver a Dioni cómo compite. Iremos viendo para luego elegir un poquito la idea de. Sí, seguramente nos quedarán un par de partidos y luego ya pues irá cogiendo un poquito de normalidad. Es lo que hicimos la temporada pasada y bueno, pues lo que te digo, ¿no? Tanto cambio por parte mía, que necesito ver a los jugadores, no ayuda a que juguemos buenos partidos de un domingo para otro, pero eso dice mucho también de los jugadores. Deben de ser mejores, muy buenos, ¿no? Para dar este nivel contra el Tenerife, teniendo dos, tres, cuatro futbolistas diferentes cada uno de los domingos. No, no.
No, la idea era tener un poquito más el balón porque veía a Pape que nos estaba costando, pero luego ha venido la tarjeta de Rubén, la tarjeta de César también y bueno, en un partido tan directo de mucho centro lateral como el Tenerife, lo que no podíamos era no que quedarnos con 10, entonces los dos cambios, bueno, sobre todo primero el de Rubén porque han metido a Maxi y han dejado al Bisua de central zurdo, pues reforzar ahí con Sergio los balones cruzados. Y luego era aguantar un poquito el tiempo hasta hacer el último cambio, porque lo más importante era acabar con 11, ¿no? El partido lo teníamos bien, era 2-0. Bueno, se podía haber dado alguna circunstancia de contraataque, pero también es verdad que la gente de arriba estaba muy cansada y lo más importante era que no nos sorprendieran en esas situaciones de centros, meter centímetros, las situaciones de Sergio, de Carlos y no perder el partido. No lo sé, no lo sé ni yo todavía. Iremos viendo, iremos cambiando, iremos dando oportunidades, iremos cambiando alguna situación de algún jugador y luego ya iré decidiendo hacia dónde. También yo voy aprendiendo un poco de lo que es esta categoría y cuando nos sentemos y veamos por dónde podemos tirar, pues entonces iremos decidiendo. Te quiero decir que el cambio este de los jugadores, hoy de Sergio o de Guaje, no es porque hayan hecho nada mal, porque venían jugando francamente bien. Alberto también, el tema de Alain Eizmendi, el tema de Aguirre, es un tema que voy cambiando yo, voy viendo jugadores para saber un poquito cuál es el nivel de esta categoría, por dónde podemos ir tirando y luego elegir. Y bueno, estamos contentos por cómo vamos y sobre todo por cómo están jugando los jugadores hasta la fecha. Bueno, seguimos mejorando, pero lo que tenemos enfrente no son jugadores de talento, jugadores de calidad, jugadores fuertes en situaciones nos van a generar, seguro. Intentaremos minimizar eso, pero lo que tenemos que intentar es controlar el partido y otra vez tampoco, ¿no? Hemos cambiado muchas situaciones para ver si somos capaces, nos está costando. Y bueno, iremos sacando conclusiones para que seamos mejores cada semana. No. No, por los entrenamientos. Más o menos lo tenía claro que tenía que probar algunas situaciones y más o menos lo tengo claro lo que va a pasar en Gijón desde ahora. Entonces, bueno, iremos trabajando, iremos viendo y bueno, y con la semana del Betis también. Bueno, porque son diferentes escenarios, diferentes equipos. Este equipo venimos de otra categoría. No sabíamos el nivel que hay aquí, yo tampoco, ¿no? Vamos aprendiendo cada semana y luego ver en cada uno de los escenarios diferentes cómo se comporta el equipo. Venimos de un partido fuera de casa a puerta cerrada, bueno, contra un equipo muy parecido a nosotros, recién ascendido. Luego fue la semana de Lugo, me sacamos algunas conclusiones, o yo por lo menos muchas, también del partido aquel de Llagostera. Luego el derbi, y ahora nos falta ir a un estadio que no sabemos, ¿no? Este equipo, este club, hace muchos años que no va a un campo como el Molinón, veremos cómo se. Nos adaptamos todos, los que juegan, los que no, nosotros mismos. Luego viene pues bueno. Seguramente el partido más fácil para todos, ¿no? Nosotros, que es el del Betis, aquí en casa, por el tema de la motivación que será, pero para todo el mundo, y a partir de ahí veremos por dónde vamos tirando. ¿Vale? Venga, muchas gracias.